Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial. Qué blanca me veo. Así como que la luz me queda así muy bien aquí. Bueno. El asunto es que fíjense que estamos, pues felicidades a los empresarios de Sonora, ¿eh? En Querétaro se llevó a la 15 edición del tema de las mejores empresas del país en las mejores prácticas. Y adivinen, ¿cuántas empresas sonorenses le dieron reconocimiento? Tras un exhaustivo proceso de evaluación, tanto de su desempeño financiero como prácticas operativas, este reconocimiento lo hace Deloitte, Tec de Monterrey y Citibanamex. Es la 15 edición. Y adivinen cuántas empresas son esas. Felicidades a la empresa CT Internacional, Cafenio, Pitic, Construplan, Qualisys, LDM y Avarrey recibieron galardón de las mejores empresas mexicanas en el 2024. O sea, vaya, 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 que tenemos los sonorenses empresas fuertes, organizadas, que ni las crisis ni los desafíos que tenemos todos los días aquí en este país las han logrado vencer. Al contrario, esta celebración coincide con el 125 aniversario del nacimiento del artista oaxaqueño Rufino Tamayo y el 50 aniversario de la inauguración del Museo de Arte Prehispánico de México, el cual el artista obsequió a su ciudad natal en 1974. En conmemoración de estos hitos, la iniciativa MEM, así se llama, y la Oficina de Derechos de Autor Rufino Tamayo han desarrollado una alianza para elaborar un galardón que celebra y destaca el impacto que las compañías medianas tienen en el desarrollo del país, al mismo tiempo que inmortaliza una pieza inédita del pintor, escultor y grabador mexicano. Dicha obra es el galardón que, en el caso de CT Internacional, lo recibe por quinceava vez, mérito que la convierte en la empresa Titanio, al integrar el tema de empresas que fueron galardonadas en la primera edición hace 15 años. Así que, pues felicidades a los empresarios sonorenses. Pues realmente, oye, no es cualquier cosa que te estén dando estos reconocimientos y que de alguna forma ponen a Sonora en una visibilización nacional de lo que se hace aquí como empresas. Pasando a otros términos, revisará gobierno más de 360 mil concesiones de agua. Anuncian Plan Nacional Hídrico. Busca recuperar el líquido de las empresas que no utilizan en su proceso de producción. El gobierno federal revisará más de 360 mil concesiones de agua otorgadas a empresas privadas para recuperar el líquido que no usan y que en algunos casos hasta venden. Durante la conferencia matutina del jueves de Palacio Nacional, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, explicó que la revisión forma parte del Plan Nacional Hídrico y que la intención es que las principales consumidores del sector industrial devuelvan de manera voluntaria parte del volumen que tienen concesionados, pero no utilizan sin comprometer su producción. Hasta el momento, en su conjunto se han hecho compromisos para la devolución de más de 2.500 millones de metros cúbicos, que para ponerlo en contexto, equivalen a abastecer a la Ciudad de México durante 2 años y medio completos, comentó este señor, ¿no? En fin, qué bueno que de alguna forma se regularice un tema que es sustantivo, que es lo del agua. El agua es un tema que lo van a poner como un derecho humano, que esté en la Constitución. Pues yo creo que sí, eso sí es importante reconocer que el agua ahorita, ninguna comunidad, ninguna población grande, chica o pequeña puede existir. Es de sobrevivencia humana, pero se habían dado, según ellos, los de la 4T, concesiones que realmente no estaban utilizando de agua. Inclusive te daban una concesión y aparte tú la vendías. Bueno, autos chinos van a dominar el 40% de las ventas en el país. Así que nos vamos a chinar. Oh, imagínense, de 100 carros, 4 van a ser chinos en los carros nuevos que se compren. De 10, 4 carros van a ser chinos. Apostará Hacienda por eficiencia recaudatoria. Ahí viene la cacería de brujas del SAT. Amado, dice, nos vamos a ir, no nos vamos a ir por la vía fácil de aumentar los impuestos. Nos vamos a ir por la vía más fácil, dice, de cobrarles a los que ya tenemos
amarrados desde hace rato, pues esa es la más fácil. Pero obviamente política y demagógicamente dicen, no, no vamos a cobrar más impuestos, pero sí les vamos a cargar el muerto a los que ya tenemos desde hace mucho tiempo cobrándoles. La Secretaría de Hacienda seguirá apostando en el corto y mediano plazo a explotar la eficiencia recaudatoria y elevar así los ingresos fiscales y no irse por la vía fácil de aumentarlos, dijo Edgar Amador, subsecretario de Hacienda. Tenemos la obligación de usar la estructura oficial existente, hacerla lo más eficiente posible, destacó ante diputados de la comisión, estos diputados que no sirven para nada. Dice el presidente ruso que ve posible en Estados Unidos un conflicto global. O sea, ya sabe, Putin con sus histerias que pueden, Estados Unidos permitió precisamente a Ucrania utilizar misiles de largo alcance, y ahorita pues Putin ya amenaza al planeta. Ligan 4 meses a la baja ventas minoristas. En septiembre bajó a casi un 1% anual e hilaron y su peor desempeño desde la pandemia. O sea, ventas al por menor, la gente no está comprando, señores, no está comprando porque no hay dinero. Ahora pasa al Senado reforma para eliminar órganos autónomos. Ya saben, la 4T es una depredadora de las instituciones que México había logrado en 25 años, pues ya ayer se las despacharon a 7 organismos autónomos. Y la presidenta dice esto, dice ayer, rendición de cuentas, una obligación. Dice Claudia Sheinbaum, la desaparición de organismos autónomos como el INAI no generará inestabilidad ni se pondrá en riesgo la democracia. Al contrario, dijo la presidenta, habrá más transparencia sin corrupción. Vamos a ver y tomarle la palabra a la presidenta, a ver si es cierto, a ver si el gobierno se da un balazo en el pie, porque va a ser juez y parte. A ver si es cierto. ¿Cuánto tiempo le dan? Ahorita la extinción de los organismos autónomos son en 90 días, 7 organismos. Ebrard dice que en el T-MEC no le solicitan, no está escrito en ningún articulado que debería de haber organismos autónomos en el país. O sea, por eso había que despachárselos, a excepción del de COFESE y el de IFETEL, que según Ramírez, uno de los diputados que parecen, no sé, que obedecen todo lo que les digan, se va a hacer un organismo descentralizado, porque ahí sí el T-MEC exige que haya en la parte energética y de telecomunicaciones organismos autónomos descentralizados. Nadie sabe ni cómo, ya ven que estos destruyen y después averiguan cómo, por ejemplo, ahorita la reforma judicial. La reforma judicial necesitan ahorita inscribirse cerca de 10,000, más de 10,000 personas para este 2024, para el 24 de noviembre, y van como 4,000, algo así, 5,000. O sea, a no ser que pues ahorita dé la instrucción Morena de que todos los gobernadores metan a gente y se inscriban, ¿no? Nomás para cumplir el expediente de que haya 10,000 personas. Ya le dijeron al INE que no ande alborotado, que de 13,000 millones se vaya a 8,000, le regatearon. La señora Tadei dice, bueno, pues te voy a hacer lo que pueda, ¿no? O sea, que les importa un bledo al legislativo de Morena, PT y ¿cómo se llama? Y Partido Verde. Les importa un bledo por lo que veo. ¿Cómo te estás regateando al INE a una supuestamente solicitud del pueblo mexicano de que se reformara, de que iba una reforma judicial? El pueblo mexicano lo pidió. ¿Quién, hombre? Estábamos también en línea y él presentó ante el Congreso precisamente las boletas. La gente va a tener que votar por cerca de 290 personas. Imagínate, ya me va a votar por 290 personas. No saben ni cómo se llama el candidato a gobernador o a diputado. Ahora imagínate jueces, magistrados de circuito. O sea, una locura, una locura. Esos 8,000 millones que le van a dar al INE los hubieran utilizado para otras cuestiones. Para salud, que le quitaron para el año que entra, le rebanaron un lanón de 92,000 millones que teníamos en el 2024, lo bajaron hasta 70,000 millones, a eso se los hubieran dado. Y ya dijo Noroña y Monreal, las corcholatas, que por ahí, por eso están en esos puestos, por corcholatas, que no van a permitirle al INE que posponga la elección del 1 de junio al 1 de octubre, que va, y que hay que hacerla, porque así lo mandata. ¿Adivinen quién? ¿Quién lo mandata? ¿Usted y yo, el pueblo? No.
Ya saben quién y dónde está, ¿no? Pero bueno, ciudadanos deberán elegir jueces de entre, aquí está, 291 candidatos. En algunas entidades de la votación será tan compleja por la cantidad de aspirantes que aparecerán en las boletas. Las advertencias resultaron ciertas. En algunos estados habrá ciudades que acudan a votar el próximo año en la elección del Poder Judicial, deberán enfrentarse a una enorme disyuntiva, elegir de entre 291 opciones de candidaturas en 6 boletas. En fin, ver incapacidad de México para contener la avalancha de deportaciones. La presidenta Sheinbaum dice que se trabaja en una estrategia y pide no criminalizar a los migrantes. ¿Quién no está criminalizando? Nadie, señora. Organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, tanto de Estados Unidos y de México, y activistas y encargados de refugios consideran que el gobierno mexicano no tiene capacidad para recibir a todos los migrantes deportados de Estados Unidos cuando llegue Donald Trump. Los responsables de los albergues fronterizos alertan sobre el gasto para atender a migrantes desplazados y explican que se invierten entre 150 pesos y 500 pesos al día por cada migrante en su manutención. Así que quién sabe qué vaya a pasar. El punto es que ahorita están tratando las ONGs, la sociedad civil, tratando de organizarse porque el gobierno, pues ahí están los 8 mil millones que se hubieran ido para acá, ¿qué no? A una ayuda humanitaria. Dice la presidenta que no hay que criminalizar a los migrantes. Pues no hay que criminalizarlos, nadie los criminaliza. Lo que tiene que hacer, señora Sheinbaum, es apoyar precisamente a estos migrantes con apoyos. Y que los albergues dicen, pues no tenemos dinero, señora. Y el gobierno ni nos pela. Pero bueno, vamos a mensajes y regresamos contigo. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Regresamos a Voz Empresarial y ya creo que ya está conectado el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto Urbina. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Aurora. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de TV Primera Plana. Gracias. Arturo Díaz Monge es el presidente de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, firmaron un convenio para colaborar en la Agenda Ciudadana para la Mejora Regulatoria en el Estado de Sonora, elaborada por la asociación en conjunto con empresarios de sociedad civil. Platícanos, un evento muy importante, Ernesto, para nuestro estado. Así es, Aurora, y se trata de un tema que tal vez no es uno de los temas que esté más presente en la percepción de la ciudadanía o dentro de los problemas que tienen más sentido de urgencia a la ciudadanía en general, pero que consideramos crucial en nuestra aspiración de construir una ciudad y una región
más favorable para los negocios, para la atracción de inversión, pero también bajo un modelo de desarrollo económico sustentable y más incluyente. Se trata del tema de mejora regulatoria. En un sentido tradicional, la mejora regulatoria la asociamos a la simplificación de la regulación, a la digitalización, a la agilización de la tramitología. Sin embargo, más allá de eso, estamos concibiendo y vemos una mejora regulatoria, aspiramos a una política de mejora regulatoria que conciba todos estos aspectos como una herramienta para impulsar una ciudad y una región más próspera, incluyente y sostenible. Y en este sentido, desde hace un año hemos venido trabajando con un conjunto de 33 organizaciones de la sociedad civil, entre las que sobresalen cámaras y organismos empresariales, universidades, centros de investigación y colegios de profesionistas, también organizaciones de la sociedad civil. Y con un grupo de un poco más de 80 especialistas hemos construido este documento que denominamos Agenda Ciudadana para la Mejora Regulatoria en Sonora, la cual incluye poco más de 40 propuestas que buscan, digamos, generar mejoras en diversos aspectos relacionados en las regulaciones de alto impacto, tanto en el nivel estatal como en el nivel municipal. Y en ese sentido, el pasado martes presentamos este documento al público en general y tuvimos la presencia del gobernador Alfonso Durazo. También nos acompañó Eduardo Acuña, secretario del ayuntamiento, en representación del alcalde Antonio Cesarán, con quienes firmamos un acuerdo de colaboración para coordinar las acciones que puedan contribuir justamente al impulso de estas poco más de 40 propuestas que incluye el documento. Sí, muy interesante, sobre todo porque vemos que hay una diferencia entre la tramitología del federal, la estatal y la municipal, y sobre todo en la municipal tenemos 72 municipios y cada municipio tiene sus propios tramitologías, que eso se me hace, platicando con Aurora, se me olvidó el apellido, perdón, de la Coordinadora de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora, lo que decía ella, cómo trabajar precisamente para que se homologuen los trámites en todo el estado, que eso le permita pues al inversor ver que hay una regulación alineada, simple, sencilla, y poderse colocar en todas partes. ¿Cómo está trabajando en este caso, Hermosillo? ¿Cómo vamos con eso? O sea, ¿cómo apoyar precisamente para que los municipios, que a fin de cuentas el municipio tiene importantes trámites para la apertura de empresas? Así es, Aurora. Y bien mencionas, hemos trabajado de cerca con la doctora Aurora Rojas, coordinadora de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en Sonora, de la CEMERSON, también con Gertia Gras, de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico del municipio, quienes al inicio de la construcción de este documento nos ayudaron a abrir esta caja negra que representa la mejora regulatoria, porque para ponértelo en perspectiva, hace 3 años existían cerca de 1,000 trámites a nivel estatal en términos generales. Trámites que tenemos que cumplir la ciudadanía, que tienen que cumplir los pequeños emprendedores, que tienen que cumplir también las empresas grandes que desean invertir en el estado. Y a nivel municipal, pues eran poco más de 300 trámites adicionales. Entonces estábamos hablando de un mundo de 1,300 trámites. En estos últimos 3 años, tanto gobierno estatal como gobierno municipal han tenido avances en la reducción de esta tramitología a partir de la simplificación y la digitalización. En el gobierno estatal están entre 400, 500 trámites, en la parte municipal 230. Y como bien mencionas, a un inversionista que desea habilitar o ampliar su capacidad a lo largo del estado, pues se encuentra con un rompecabezas diferente a lo largo de los municipios. Ayer me tocaba estar junto con el doctor Pablo Wong, antier, perdón, día miércoles, con el doctor Pablo Wong, coordinador del proyecto. Estábamos en Ciudad Obregón presentando ante cámaras y organizaciones este documento, un evento facilitado por Cajeme Cómo Vamos, y nos hablaban que en Obregón hay 150 trámites. Entonces, de entrada ya vemos que en los municipios es diferente. El gobernador hablaba en este evento de la importancia de trabajar en la homologación, justamente para saber o para que un inversionista o un pequeño empresario tenga un camino certero
en cualquier municipio y que de una u otra manera avancemos hacia la estandarización de los trámites que se requieren para fomentar la actividad económica y productiva en la región y en el estado. Una pregunta, si tú te fijas, mucho es de voluntad. Digo, qué padre que se institucionalice, que se homologue, se institucionalice, se normalice, pues a través de iniciativas, de leyes, para que quede establecido, porque toda esa voluntad del presidente o el alcalde en turno, del gobernante, el gobernador ejecutivo en turno. Entonces, esta parte creo que se lograría mucho que estén empujando ustedes en Hermosillo, cómo vamos, en el sentido de acelerar este proceso, institucionalizarlo, dejar plantada la estructura, cuando, porque los alcaldes se van a los 3 años, se van. Entonces, qué mejor que ya estuviera este trabajo en estos 3 años para que cuando vinieran el 27 los nuevos o las nuevas, pues ya tuvieran una base homologada en el estado, sería magnífico. Yo vi al cónsul de Estados Unidos en Hermosillo muy contento, de verdad fue muy claro, qué pertinente para hablar, se me hizo uno de los más claros ahí para hablar. O sea, el señor dijo, qué bueno que se hagan estos proyectos, a todo el mundo nos conviene que Hermosillo tenga y Sonora tenga una simplificación administrativa, una desregulación que nos permita a nosotros estar, y sobre todo hizo caso y mencionó el nearshoring, que el nearshoring ha sido muy hablado, aplaudido, pero que realmente no es un hecho todavía ni en México ni en Sonora. Y esto creo que le daría una atractividad al Estado en ese sentido para atraer, porque el nearshoring sigue moviéndose y qué mejor tener planchado pues la tramitología, los costos y que todo sea digitalizado. Se me hizo muy interesante lo que el cónsul mencionó, ¿eh? Y Así. resaltó la alineación de propósitos entre los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil y académicos que ustedes han empujado. Así es, Aurora. Para mí también me pareció una intervención muy interesante la de Tim Stater, cónsul general adjunto aquí en Hermosillo. Sin duda resaltó la importancia de construir juntos un entorno más favorable para la inversión, para aprovechar las oportunidades que se derivan. Más allá de este fenómeno del nearshoring, creo que hay muchas oportunidades de vinculación con el vecino estado de Arizona y toda la capacidad que se está desarrollando para la producción de semiconductores, el anclaje a industrias clave como la automotriz, eléctrico-electrónica, entre otros. Y creo que justamente fue importante para la Agencia Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que justamente apoyó el desarrollo de este proyecto como uno de los esfuerzos que están orientados a que en Sonora se vayan desarrollando capacidades que permitan aprovechar estas oportunidades. Y en ese sentido, pues fue un primer paso de esta colaboración que tuvimos también con la Agencia Internacional y que busca aportar desde un conjunto de organizaciones de sociedad civil a estos esfuerzos. Y también, Aurora, mencionar que justamente es el primer paso. Desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Consideramos que era importante conformar un conjunto articulado de organizaciones y organismos, sobre todo también del sector privado, que son de los principales, digamos, involucrados, no quiero decir afectados, cuando la regulación no es aplicada de manera eficiente. Entonces, este proyecto denominado Coalición Ciudadana para la Mejora Regulatoria se busca establecer como un espacio permanente de seguimiento a la política de mejora regulatoria. Y esto es muy importante, Aurora, porque como tú bien mencionas, cada 3 años, cada 6 años hemos visto cómo llegan gobiernos y buscan reinventar justamente estos esquemas, estos procesos, esta tramitología, cambian de herramientas, cambian de software. Todo esto implica gasto, implica rezagos, implica el reiniciar curvas de aprendizaje. Y todo esto es lo que el grupo quiere observar para evitar y avanzar en una dirección concreta que permita que la visión y la aspiración de este grupo es que Sonora, al 2030, sea uno de los estados con una política de mejora regulatoria más robusta y que se caracterice por tener procedimientos y trámites ágiles, eficientes y una aplicación eficiente de la regulación. Fíjate, te voy a hacer una cosa. Si tienes un gobernador como el doctor Alfonso Durazo, que le reconozco esta voluntad expresa,
Sería muy bueno porque a fin de cuentas para el 27 ya tuviéramos un Sonora muy planchado en este tema. Un tema, yo te digo, porque cuando yo estaba en economía, te estoy hablando del 2006, 2007, Dios mío, era el tema. Yo fui la primera directora de mejora regulatoria en el estado de las que estuvieran trabajando y realmente era un enredo. Y ve cuánto tiempo ha pasado, Ernesto. Y seguimos enredados. Si no me equivoco, con Chamundo, sí, García con de León. García de León, así es. Fíjate, importante porque en ese momento se aterrizaron algunas bases institucionales para el impulso de la mejora regulatoria. Ahora ya tenemos, yo creo, gracias al esfuerzo, una comisión estatal de mejora regulatoria. Sin duda habría que seguir fortaleciendo esa parte. En ese momento se aterrizaron varios espacios que perduran justamente por la importancia de estos temas. Y en ese sentido, pues lo que aspiramos es justamente eso, Aurora, que se le dé continuidad y que se le dé la más alta prioridad al tema de mejora regulatoria, porque es transversal. No lo podemos desligar a los efectos que tiene justamente en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región y en cosas que son muy palpables para el ciudadano. Es decir, por ejemplo, uno de los trámites que más mencionaron las cámaras y organizaciones que importan tiene que ver con la licencia de funcionamiento, el tema de los usos de suelo. Entonces, ¿cómo articulamos la autorización de los usos de suelo en visión de ciudad relacionada a un crecimiento urbano ordenado? Es decir, que no crezca de manera caótica y que podamos dar un sentido de crecimiento a los diferentes sectores y polígonos de la parte urbana. Entonces, es un mundo muy importante y lo que aspiramos es pues darle esa continuidad y ese seguimiento, que las capacidades que se generen se mantengan, ¿no? A ver, los retos, para terminar, los retos que se tiene Hermosillo, ¿cómo vamos? Que está ejerciendo un liderazgo interesantísimo en esta construcción de una agenda tan estratégica para la competitividad de Sonora. ¿Cuáles son los retos? El 2024 ya están sentadas las bases. ¿Qué viene para el 2025? Fíjate, Aurora, estamos culminando un estudio, se está culminando un estudio por parte del Growth Lab de Harvard, uno de los organismos de investigación con mayor capacidad y reputación en términos del análisis de los factores de la competitividad de las regiones. Trabajan alrededor de todo el mundo determinando, identificando justamente los factores que inhiben o potencian el crecimiento de las regiones. Y nosotros hemos estado vinculados, facilitando la vinculación de este estudio con los agentes locales. Y algo que nos adelantan es que los grandes desafíos que tenemos como ciudad y como región para nuestra competitividad tienen que ver con temas como el agua, la movilidad, la vivienda, el tema de mejora regulatoria también tiene un aspecto central. Entonces creo, Aurora, que por ahí van los grandes desafíos que enfrentamos como ciudad y que por lo tanto se convierten en una agenda importante para nuestra institución. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por director de Hermosillo, ¿cómo vamos?, por haber aceptado esta entrevista. Yo creo que están haciendo un gran esfuerzo, para mí, aglutinador, vinculador, de pegamento. Acuérdate que ahorita, como el propio mismo el señor Arturo Díaz Monge decía, cómo alinear los propósitos, cómo alinear una visión, cómo hacer una visión compartida, pues cuesta. Y hay que generar una base social que le permita precisamente a las comunidades, pero tiene que haber alguien, un organismo que en este caso tiene toda la confianza de la sociedad, pues para hacerlo, pues los felicitamos, de verdad, estuvo muy bien el evento con el gobernador del estado, del propio gobernador felicitó a Arturo Díaz Monge por este esfuerzo que se está haciendo y que esperemos que realmente redunde en el tiempo. Ojalá que, te insisto, el solo hecho que en el 27, cuando ya cambie el gobierno, ya tengamos planchada, todos los municipios estén homologados en sus trámites, que ya se haya avanzado en esa y tengamos una agenda digital también de la mejora regulatoria, eso facilitará y aumentará la competitividad. Tu mensaje final, Ernesto. No, pues de entrada agradecerte mucho, Aurora, porque tú has sido parte importante de este esfuerzo. Como tú dices, aglutinador, nuestro rol es facilitar justamente la articulación de los diferentes liderazgos y agentes de sociedad civil, gobiernos, sector privado, justamente para impulsar una visión común y compartida de nuestra ciudad y de nuestra región. Los grandes procesos de transformación de regiones y de ciudades tienen
tres elementos y uno de ellos es la visión de futuro. Entonces, gran parte de nuestro rol ha sido ese, tratar de construir la visión de futuro de Hermosillo que nos permita justamente coordinar los esfuerzos colectivos. Y en ese sentido, pues muchas gracias, Aurora, por acompañarnos y por habilitarnos estos espacios para socializar lo que hacemos desde Hermosillo, cómo vamos. Al contrario, licenciado, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias. Vamos a mensajes. TVD Primera Plana, tu canal. Cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada 2 años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora. Tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En Primera Plana avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el semanario Sonora, edición digital. Regresamos a Voz Empresarial aquí en TV de Primera Plana y le agradecemos mucho la presencia del ingeniero Ramón Luna, que es el director de la Asociación de Minería de Siglo XXI. Ingeniero, gracias por aceptar la entrevista. Aurora, muy buenos días y mucho gusto estar aquí contigo como siempre. Pues fíjate que quieran o no ustedes, la minería sigue siendo tema. Siempre claro que ha sido un tema central. Pero yo sí quisiera ver que nos dijeras quién es esta asociación, esta asociación precisamente Minería del Siglo XXI. ¿Por qué nace? ¿Cuál es su objetivo y su propuesta de valor? Bueno, mira, Minería Siglo XXI es un grupo de amigos y profesionistas que ya están juntos desde hace más de 20 años, pero que se unieron como asociación apenas hace más de un año, ¿sí? Y pues el objetivo de nosotros es ser un ente completamente independiente a las compañías mineras, a las asociaciones de profesionistas, a las asociaciones de contratistas, para poder dar un punto de vista de la situación minera actual en el estado y en la nación, de una manera completamente independiente de otras instancias. Muchas instancias. La propuesta de valor de esta asociación, que se me hace muy interesante porque son gente especializada. Sí. ¿Pura gente especializada la que está integrando esta asociación? Todos son profesionistas de la minería, relacionados a la minería con mucha trayectoria. Y pues, ¿cuál es el valor agregado que le damos a eso? Pues tener la capacidad de dar las opiniones certeras de lo que es la minería, la situación actual de la minería, y que se nos empiece a tomar en cuenta, que es algo que ya está pasando, como un órgano de consulta para tomar mejores decisiones. Perfecto, muy importante. Ahora ya, como dices tú, tienes un número de personas muy acreditadas, muy expertas en el tema. ¿Cómo estás viendo, desde el enfoque de esta asociación, que sería pues un grupo de consulta, la minería en Sonora y en México? ¿Cómo la están viendo ahorita ustedes en los últimos, este año 2024, que ha sido pues de mucho anuncio, de cambio de leyes, de iniciativas, de reformas? Pero ¿cómo la estás viendo? Pues mira, yo siempre trato de ver las cosas de una manera muy positiva, pero después de muchos años, 5 o 6 años ya de una recesión minera muy, muy palpable que tuvimos en el país, ahorita al parecer la nueva administración está mostrando gestos o opciones de mayor apertura. Así es que es lo que esperamos. En el mundo está
habiendo una situación de mercado extremadamente importante por una alza histórica de los precios de los metales, cosa que México ahorita no lo está aprovechando, que Sonora no lo está aprovechando al tener un pilar tan fuerte en la minería, en la economía, gracias a la minería, y lo podríamos aprovechar, pero ojalá que ya en los siguientes meses con las nuevas gestiones con gobierno y la nueva disposición del gobierno se abran las puertas para poder aprovechar esta situación minera. El gobernador, él dijo, me acuerdo, que es el gobernador de los mineros del país. Sí, el gobernador Alfonso Durazo, desde que llegó se ha proclamado como un gobernador minero, el gobernador del corazón minero de México, ha sido un buen gestor con el que siempre hemos tenido la puerta abierta para platicar y él nos ha tratado de ayudar, pero pues la minería es una situación federal que ya le compete al gobierno federal, a Dirección de Minas, a Semarnat, el que podamos seguir avanzando esas gestiones. Ingeniero, los números, ¿cómo vamos en los números? Ustedes de alguna forma tienen, ustedes, los ingenieros, la data dura, ¿Cómo se ha comportado la producción de esta industria en este 2024? En los diferentes, que el oro, que el cobre. Somos uno de los estados que más produce en muchos minerales. ¿Cómo ha estado el comportamiento? Mira, si lo vemos a nivel nacional, pues somos el top 10 en la minería en el mundo. Estamos dentro del top 10 de la minería del mundo. Sonora es el top 1 de la minería nacional. Sonora produce todo, te puedo hablar todos los números, 33%, 30% de PIB, 33% de producción nacional, todo. Pero yo creo que lo más importante es hablar de lo que aporta la minería a la sociedad. Sí. O sea, estamos presentes solamente en Sonora en 255 comunidades donde llevamos infraestructura, el apoyo a la educación, el apoyo, aunque muchos llevan un discurso en contra, el apoyo al medio ambiente, al agua, a la reforestación. Es increíble por medio de la minería. Tenemos proyectos como lo que es el Fondo Minero, que aportan miles de millones de pesos de manera anual a programas sociales, ¿sí? Fondos o proyectos de responsabilidad social que ninguna industria tiene. O sea, la minería, aparte de su poder tan grande como industria, ser cimiento de 70 diferentes industrias aportando las materias primas, es un sustento y es un apoyo tremendo a nuestras comunidades, al medio ambiente y a la sociedad en general. No, y los salarios que pagan ustedes. Aparte, pues ya tenemos una numeraria tremenda, pero sabemos y estamos convencidos del gran aporte que hacemos a la sociedad. Pero también estamos muy convencidos y sabemos de que esto va a mejorar, se puede llevar a cabo y va a mejorar si nos ponemos a trabajar de la mano industria minera, gobierno y las comunidades donde operamos. La pregunta clásica es, a ver, sin base social no se puede construir nada. Los políticos lo saben perfectamente. Están las pensiones, están acá, trabajan. El sector minero tiene, a fin de cuentas, no paga pensiones, pero paga condiciones mejores que cualquier tipo de industria. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo trabajan el sector minero con las comunidades que están viendo? Pues este fondo minero, no lo quería decir, pero pues ahorita ya no supimos ni qué quedó. O sea, se fue, ustedes lo siguen pagando, nos queda claro. Y nos los acaban de subir. Aparte, bueno, hay una propuesta de que lo van a subir. Por eso te digo. Y lo vamos a seguir pagando. Lo van a seguir pagando. Realmente hasta ahorita, pues, esa claridad de la pertinencia, de la vocación de ese recurso que se dijo desde un principio, no la hemos tenido en los últimos 6 años. Vamos a ver cómo se comporta el actual gobierno, porque ustedes van a seguir pagando ese impuesto. Y como dice usted, estaba viendo el subsecretario de Hacienda, pues dice que no van a cobrar más impuestos, pero van a cobrar más a los que ya están. Dijo, no nos vamos a ir por la vía fácil, dice, de aumentar impuestos, nos vamos a ir por la vía de ser más eficiente y cobrar más. Aquí a todo dar, dije yo, pues que bienvenido, ojalá. Me refiero yo ya como contribuyente, porque me acaban de llegar los impuestos, por cierto, ayer, que los tengo que pagar ahora. Pues la base, esa base que siempre somos los mismos, ojalá que ampliaran esa base, que no la mencionó el subsecretario, se le olvidó decir, hay que ampliar esa base, convencer de 10, 6 son informales en el país. Oye, si me convences a 3 de esos 6, yo creo que vamos. Pero, vamos de gana. Pues sí, claro que ganamos todos, porque ganan todos,
en el sentido de que hay más ingresos. Ese es un punto importante. Si algo paga impuestos son ustedes, como industria. Muchísimos, y de manera muy puntual. Fíjate, ahorita que dices, ustedes no pagan pensiones. Sí pagamos pensiones. O sea, el fondo minero, que es un fondo, un proyecto, un programa de responsabilidad social, porque va directamente a programas sociales como becas, como pensiones, como todo eso. O sea, es algo, es una cantidad tremenda, miles de millones al año. Y, por otro lado, dices ahorita, ¿cómo interactuamos nosotros con la sociedad? A lo mejor hay una, bueno, no a lo mejor, hay una perspectiva y un punto de una imagen negativa hacia la minería. Aquí en Hermosillo, en las comunidades grandes, en las comunidades donde no operamos. En las comunidades urbanas. Donde no operamos. Okay. Pero si tú vas a cualquier comunidad minera, Cananea, Nacozari, Caborca, esas tres comunidades dependen en un 80 o hasta 90% económicamente la minería. Y si tú haces un levantamiento social y preguntas, ¿quieres la mina? Te van a decir que sí, el 70, 80, 90%. Por supuesto que va a haber gente que esté en contra de la minería. Y es normal. En una sociedad tú no puedes tener un 100% de aceptación. Pero si tú ves la cantidad de gente que está de acuerdo en la minería, en las comunidades mineras, que están de acuerdo en las maneras como operamos, siempre va a haber una aceptación súper positiva de la minería. O sea, en las comunidades urbanas como Hermosillo, las ciudades grandes, pues donde no está la actividad presente, sí hay una crítica, pues. Sí, porque hay un desconocimiento de lo que es la industria. O sea, aquí nos sentimos muy orgullosos de tener a Planta Ford, que es una gran industria, de ser ganaderos, que es una gran industria, porque lo palpamos día a día, pues. O sea, nos sentimos orgullosos de subirnos y andar por la calle con nuestra camiseta que diga Ford Motor Company. O sea, estamos bien orgullosos de lo que tenemos aquí en Hermosillo. Pero si palpáramos un poquito más de los beneficios de lo que es la industria minera, así como se palpa en las comunidades, pues también nos sentiríamos orgullosos de que Sonora es un estado minero. Acuérdate que en el logotipo o en el escudo del estado hay cuatro industrias, que es pesca, ganadería, agricultura y minería. Pero minería es la más antigua, de Sonora, es la más antigua de México. Por algo los españoles llegaron y se quedaron gracias a la minería, pero no la palpamos. Por eso sí existe esa idea errónea de que la minería es negativa, pero pues es nuestra labor ahorita, es la labor de concientización, de crear cultura, lo estamos haciendo muy fuerte a diferentes niveles y pues poco a poco se va a ir creando esa cultura tan esperada. No, totalmente, yo creo que yo le decía al ingeniero Alberto Santoyo de Mundo Minero también la otra vez, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, le decía, bueno, imagínate, yo no puedo amar lo que no conozco. Exacto. Punto, o sea, y aquí en la ciudad, como dices tú, bueno, pues veo una Ford, veo los carros, veo mi hijo trabaja ahí, claro, pues oye, nos da cosas buenas, y la minería de alguna forma está en las comunidades. ¿Y qué hacer en esta socialización de la información? Que se me hace muy interesante lo que el grupo está haciendo. Yo le decía a Santoyo, ¿por qué no llevarse? Imagínate esos youtubers, esos chamacos, esos influencers jóvenes, que es una generación abierta también a entender un Cananea, un Nacozari, esas ciudades que se han hecho, por Dios. O sea, tienes toda una infraestructura importante de que lo conozcan de viva voz. O sea, así como me acuerdo que se hizo un esfuerzo, pues el año pasado, desgraciadamente fue lo del Otis, ¿te acuerdas? En Acapulco. Pero a muchos periodistas nos invitaron a que fuéramos precisamente a visitar las minas. Claro. En Guerrero. Es que yo insisto, no puedes amar lo que no conoces. Hay que llevar y explicar y hacer transmisiones en vivo de allá, inclusive con críticas, ¿por qué no? Claro. O sea, de eso se trata, de no mentir, al contrario, decir, esta es la realidad, vela. Eso sería interesante. El oro en Sonora está ahorita, pues la onza a muy buen precio, pero ¿cómo andamos? ¿Qué nos van a desbancar Zacatecas en el 2024? No, pues mira, siempre, afortunadamente, México es un país con un potencial minero tremendo, sí, con la capacidad de que
Sonora, de que Zacatecas, de que Chihuahua tengan grandes aportaciones en su producción, y pues ahí vamos. O sea, a veces nosotros somos el primer lugar, a veces Zacatecas se nos acerca o nos rebasa por un poquito, Chihuahua también es un gran aportador. Aquí no estamos haciendo una competencia de quién es el estado más fuerte minero. Aquí estamos haciendo un empujón entre todos para hacer una industria minera grande y bien aceptada. Una pregunta también, ustedes son expertos, están viendo el sentir diario del sector, ustedes lo viven, lo gozan, lo padecen, lo sufren. En esta parte sentimos la sociedad, que el sector, el gobierno, ha radicalizado sus posturas, definitivamente. No entendemos por qué. Sabemos que hay una ala dura en el propio gobierno, de ambientalistas, todo lo que usted, ahorita lo que estábamos comentando, pero de alguna forma estas situaciones llevan a estaba viendo ahorita, si tú me dices, ¿cuántas empresas nuevas se abrieron de la industria minera en Sonora? Nuevas exploraciones, por ejemplo, se lo encargaron al gobierno. La exploración es un tema central. Mira, la exploración es la base de todo. ¿Por qué? Porque para que tengas 20 minas operando, todas las minas tienen una reserva finita. Ajá. Se van a acabar. Así es que necesitas seguir buscando, claro, para poder reponer esas reservas. Pero por desgracia, solamente el 2% de los proyectos de exploración llegan a una etapa madura de operación. Así es, sí, que tienes un 98% de riesgo de fallar. Así es que necesitas estar explorando y explorando para poder ir reponiendo esas reservas que te estás consumiendo año con año. Por desgracia, en estos años de desaceleración de la minería, sí, no se han abierto empresas nuevas, no se han descubierto nuevos yacimientos, no ha habido exploración. Pues la exploración la hacían ustedes, los mineros. Pues sí. El gobierno nunca la ha hecho. Digo, perdóname, estaba viendo cantidades, 6,000 millones de dólares. Estaba viendo, Caminec decía, no sé en qué tiempo fue esa parte, contra 150 millones que le dieron a la Comisión de Geología, no sé qué, cómo se llama esa comisión. Y dices tú, oye, ¿en qué cabeza cabe? Cuando dices tú, es la piedra angular, son las reservas, pues. Sí. Todas las compañías exploradoras aportan 1,200 millones de dólares anuales a exploración. Por eso, de hecho, estamos viendo también que se anunciaron varios proyectos en este año, abiertos, nuevos, pero fueron permisos que se dieron hace rato. Pues es que este año no se ha abierto ningún proyecto. O sea, son proyectos que desde hace año vienen avanzando, claro, y que ahorita estamos en las etapas de que estamos solicitando los permisos y están listos para abrir. Necesitamos que se destraben esos permisos. Totalmente de acuerdo. Y es una industria, insistimos, con grandes bondades para la comunidad. Los salarios que dan ustedes son muy altos, las prestaciones. Tienen esa parte, yo creo que te lo pregunto porque esa base social con la que ustedes deben de trabajar y que me decías, ingeniero Luna, que si están convencidos, los que viven de la minería están, claro, pues se lo están viendo. Tengo, claro, escuelas, tengo pavimento, tengo agua, pues digo, ¿cómo voy a estar enojado, no? Pero esa parte sí es importante, ojalá que, yo no sé en qué momento se vaya a determinar, ¿cómo ven ustedes a nivel nacional este lobbying con los congresistas? Pues que están abiertas estas iniciativas de que no se haga la explotación a cielo abierto, cuando Sonora pues tiene un gran porcentaje precisamente de esa explotación. Entonces, las comunidades, ¿cómo están conscientes de que se les pueden quitar sus áreas de oportunidad? En este caso, yo, mamá, oye, estudió mi hijo en Hermosillo, pues, para que viniera aquí y me van a cerrar la minita. O sea, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo de alguna forma que ellos estén presentes para explicar? ¿Y cómo ven ustedes como sector la postura? Yo no sé cuándo se vaya a tomar esta determinación, pero ¿cómo están viendo ustedes la postura? Tú decías que hay indicios de que hay apertura. Ya hay más canales de comunicación, ya las puertas están abiertas para tener mejores diálogos. Y pues nuestra labor es esa, la concientización. Nosotros junto desde Cámara Minera, que es nuestra líder en la industria minera, la Cámara Minera Nacional, hasta las diferentes asociaciones como son Clusters, IMG, Minería Siglo XXI, todos estamos haciendo una labor de concientización a diferentes niveles. Y pues estamos empujando y nos están escuchando. O sea, hemos tenido muy buenos diálogos con senadores, con diputados, con
gobernador, y todos están muy conscientes de la importancia de la industria minera, y pues ojalá que eso repercute en mejores decisiones. Fíjate que obviamente se estaba hablando pues de esos incrementos a los impuestos, y lo que tú decías, derechos especiales extraordinarios sobre minería, elevando las tasas del 7.5 al 8.5 y del 0.5 al 1.5 respectivamente, tal como se establecen en los artículos, bueno, esa cosa, ¿no? La propuesta de la Secretaría de Hacienda es incrementar los derechos especiales y extraordinarios sobre la minería, aunado a las restricciones en materia de exploración de los últimos 6 años. Aquí Caminex da datos, provocaría que 6.900 millones de dólares no se invirtieran en el país durante los siguientes 2 años. Uh-huh. Eso me hace un número fatal. Tremendo. Para México, en contra de México. Imagínate casi 7.000 millones de dólares que no entraron al país por este tipo de condiciones. ¿Cómo ve la asociación? ¿Cómo ven ustedes esto, precisamente estos datos? También Cámara de Caminex dice, las aportaciones fiscales del sector minero experimentaron una caída de casi el 33% en el 2023 en comparación con el 22, registrando un monto de casi 50 mil millones de pesos como consecuencia directa del cierre de operaciones y la falta de crecimiento del sector. Es lo que pasa, pues al no tener permisos que permitan construir nuevas minas, al no tener exploración que estén generando nuevos proyectos, pues las reservas finitas de las minas actuales se empiezan a acabar, claro, y claro, empezamos a reducir la producción porque no hay sustitutos que repongan esa producción. Dice, este nuevo incremento, dice Caminex, agravaría la falta de incentivos a la exploración, lo cual ha caído ya en un 50% desde la reforma fiscal del 14 y profundizaría la incertidumbre jurídica, haciendo que nuestro país pierda atractivos como destino de inversión. Esto lo está diciendo Caminex, ¿no? Pero son datos muy duros que yo estaba viendo ahorita anoche cuando sabía que tenía que venir a entrevistarte, Ingeniero Luna, y dices tú, pues, no están siendo las condiciones suficientes para empujar en estos momentos, cuando ahorita la situación de México, tienes a un país en el 2025 con un presupuesto que dice Ramírez de la O que es muy prudente y que es muy realista. Pues, ¿cuál prudente y realista? Pues, o sea, la mera verdad te lo digo yo como periodista, ¿cuál prudente y realista? O sea, pues, estás poniendo el dólar a 18 pesos, cuando está ahorita 20.95 estaba viendo y dije, bueno, perdón. Entonces, pero esta parte al sector minero le afecta. Cuando tenemos que tener una inyección, ellos dicen, no tenemos dinero, vamos a cobrar más. Pero ustedes son un generador de impuestos al país, es lo que yo no entiendo. Pues lo que hay que hacer es la iniciativa o la voluntad de ver cómo producimos más. Y si producimos más, toda la generación se va a dar como efecto dominó. Pero ¿cómo lograrlo? El Parlamento Abierto, insisto, al menos lo ha demostrado ahorita la administración actual federal, en el Congreso actual, pues han estado oyendo a la gente, pero no cambian. Ojalá que en este sector tan importante se cambien estas posturas. La asociación ahorita, ¿qué viene para el 2025? Aparte de estar socializando la información, ¿qué acciones tendría la asociación que tú representas ahorita? Pues mira, como te digo, nuestra asociación tiene como objetivo una labor de concientización, sí, sociabilización de la información, y pues lo que vamos a seguir empujando, o sea, visitando a escuelas, a la comunidad normal, presidentes municipales de los municipios mineros, gobierno, diputados, para seguir concientizando y ojalá que dé resultados. ¿Que den resultados? Yo creo que sí. O sea, insisto, si ¿qué nos pasa cuando estamos hablando mal de algo? Porque no lo conocemos, pero cuando ya lo conoces, tu perspectiva cambia. Exacto. Y sembrar esa conciencia en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes desde ahorita, cuando el Estado no creo que deje de ser minero. No. Puedo tener un bache, pero no, nunca va a dejar de ser minero. Nunca va a dejar de ser minero. Es imposible. No puedes concebir una humanidad sin minería. Eso es básico. Una humanidad sin minería es una humanidad sin comunicaciones, sin tecnología, sin salud. No la puedes concebir. Aquí lo que tienes que concebir es cómo hacer la correcta minería. Una correcta minería empática con la sociedad, con gobierno, con medio ambiente y con la iniciativa privada. Eso es lo que tienes que coincidir. Hay que ver cómo. Pues hay que ver cómo, pero bueno, lo están trabajando. Yo creo que lo peor que se puede hacer es no hacer nada, siempre he dicho yo, y ustedes están trabajando, y los hemos visto muy claramente trabajando firmemente en precisamente socializar y comunicarnos. Yo al sector lo conozco de hace mucho tiempo, o sea, yo amo al sector, lo conozco, sé lo que es capaz. También sé los retos que tiene, como hiciste ahorita. O sea, tenemos que trabajar precisamente, como me dicen a mí, es que son depredadores. ¿Cuál depredadores? Si en cuanto se está abriendo una mina,
está la política estratégica de remediación. Claro, pues. Claro. A medida como se va avanzando con la operación, se viene avanzando con la... No hay industria, y no hablo de la minería, no hay industria que no impacte. Claro. Todos impactamos. No hay industria que no lo haga. La gran diferencia es cómo remedias. Y la industria minera está caracterizada por ser un gran remediador. Sí, porque pues, o sea, los estándares que tiene la minería mexicana son internacionales. Claro, son internacionales. Hoy hablaste al principio del programa, somos una referencia en el mundo, en Sonora, uh-huh, y en México, sí, nuestra minería. Tu mensaje final, Ingeniero Luna, en esta asociación que se me hace muy interesante, de gente pensante, consciente, que acepta, yo creo que lo que tenemos que aceptar es todos, es las preguntas a veces incómodas, uh-huh, para poder entender. Y yo creo que esa apertura de este grupo inteligente que está tratando de socializar esta información es muy importante. Porque a veces en las preguntas, como yo les digo, no es la pregunta lo importante, es lo que responde el entrevistado, lo importante. Esa es la nota, no la pregunta. Entonces, tu mensaje final, ingeniero. Mi mensaje final, como te dije ahorita, no podemos concebir una humanidad sin minería. No podemos concebir un México sin minería. Y la base de Sonora es la industria minera. Así es que hagamos conciencia todos, conozcamos todos, vengan a conocer lo que es la industria minera, todas las cosas buenas y todas las cosas negativas que puede tener, porque las tiene la minería también. Pero la cosa es cómo trabajamos para nuestra remediación, nuestras aportaciones y todos, y al final de cuentas vamos a ver que es una industria muy noble y que vale mucho la pena hacerla fuerte y hacerla crecer. Fíjese, ingeniero, que le vamos a pedir a ver si nos puede más adelantito hablar precisamente de la minería. ¿Qué tantos tenemos muchas escuelas? Somos el estado con mayores instituciones académicas de México. Por eso le digo. 3,000 estudiantes ahorita estudiando ciencias de la tierra. O sea, por Dios, yo le digo como mamá, oye, imagínate el futuro de mi hijo. Y no me salgan diputados, eso lo digo yo como periodista, no me salgan diputados con que van a realmente mermar un sector tan importante como es este. Yo no digo que no pongan las regulaciones, que las pongan. Sí, eso es importante. Hay que estar vigilando a los diferentes sectores, no nomás al sector minero, a todos. Eso es lo que queremos los mexicanos. Pero ojalá que yo soy presidenta del UTH, del patronato, y veo chamaquitos fascinados con irse a insertar pues al sector minero. Platico con ellos y están encantados. Ojalá que realmente en el 2025 tengamos buenas noticias para este sector tan importante de México. Pues muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la entrevista. A ti, Aurora. Un gusto, como siempre. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Atrévete a ser grande. Es una lección de vida y depende de ti. Nos vemos el lunes primero, Dios.